Hello, good evening, everyone. Hello, good evening, teacher. Hello, Welcome. teacher. Good evening. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Okay, people, welcome everybody. Today we are in our almost the last, right? Today we are in our last but one class. So we have only one more class left, right, to finish this module. I hope everybody's ready. We are going to start a class. I listened to your audios, and let me tell you that you have done a good job. All right, you did a good effort here. Okay, allow me just to introduce the class officially because we want to show that today we have a vocabulary practice class. Remember that, and when we talk about vocabulary, we are talking about words, but words in different contexts, okay? Because it's not just the word, it's how to use that word in a sentence, for example. So to complete the cycle, we need to see some vocabulary practice to see how this works in real life. Okay. So welcome everybody to your video conference number 19. And today we have our class as a vocabulary practice. Remember, unit 4, locations and directions. And we're going to add just a little bit. What is there in your city? Yesterday we studied what is there in your workplace. Now we are going to learn what is there in your city. Remember, we are going to learn some words, but how to use them. Okay. Entonces, todos bienvenidos a la videoconferencia 19. Vamos a ver nuestra práctica de vocabulario. Acuérdense que vocabulary es palabras, pero palabras en contexto, cómo las usamos. ¿Verdad? Gramaticalmente tienen un orden, así que es lo que vamos a practicar, ¿verdad? So, now, our agenda tonight. We have listening comprehension exercise worksheets, and also we are going to use there are to describe places and locations, and we want to have this conversation, what is there in your city? Also, the online interactive game we are going to try. Maybe we are going to start with this one. It's not a game exactly. It's an online worksheet, okay? So the participants will be able to identify and practice vocabulary, giving directions and location of surrounding places. Bien. Siempre recordemos que estamos practicando el vocabulario de places. Prepositions of place, para poder dar locations, para poder dar directions, para poder dar también the addresses, ¿ok? Así que vamos a comenzar entonces con nuestra clase el día de hoy. Y vamos a preguntar esto. What is there in your city? What is there in your city? Okay. Let's look at this first question. Is there a gas station? Yes, there is one on Second Avenue. Is there a drugstore? No, I'm afraid there isn't. Is there a park nearby? Yes, there is one at the end of Military Street. Okay, veamos por acá y entremos de una sola vez en el contenido que para hacer una pregunta con
there is y con there are, vamos a utilizar el orden que sigue. O sea, el orden no va a ser there is, ¿verdad? Va a ser is there. Pasamos el verbo be al principio, ¿ok? Is there. Y eso es una pregunta directa, ¿verdad? Podríamos preguntar en plural. Are there gas stations in your city? Claro que podríamos preguntar en plural, ¿verdad? También, por ejemplo, podríamos preguntar si hay varias farmacias, ¿verdad? Are there drugstores in your city? ¿Y cómo sería si hay parques? Vamos a ver, si hay parques cerca. En plural, varios parques. Is there Are there parks? Are there, sin el A, porque esto es plural. Are there parks, plural, parks. Are there nearby. Are there drugstores? Are there, y decimos los lugares que pueden haber, ¿verdad? Ok, entonces veamos un poco de vocabulary, ¿sí? Veamos un poco de vocabulary. What places are there near your workplace or in your city? ¿Verdad? Near your workplace, in your city, okay? There is a restaurant. Ajá, la siguiente, ¿cómo dice? There is a Catholic church. There is no police station. Ok. Ahora, hagámoslo negativo, las que están en negativas, en afirmativas. Y las que están en negativas, hagámoslas en afirmativas. Vale. La primera, convirtámosla en negativa. A negative one. There isn't a restaurant. Next. There aren't some drugstores. El some lo usamos en afirmativas. En vez del some, vamos a utilizar any en negativas. ¿Ok? Ahí sí se ocupa el a lot of. Podríamos decir there aren't a lot of, ¿verdad? Es como decir no hay muchas, sí, no hay un montón, pero hay, ¿sí? Ahora, si no hay ninguna. There are some drugstores, y aquí es, hay algunas, aquí no hay algunas, ¿ok? Okay. Teacher siempre tendría que llevar el tree.
El tree. En este caso sí, porque así está la afirmativa. Uh-huh. Ah, ok. Solo estamos convirtiendo las que están ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ok. There is in a Catholic church. Catholic church. There isn't a big park. There isn't a big park. There isn't a big park. There aren't any. Many beauty salons. Many, sí. Beauty salons. There isn't. There is, porque aquí dice que no hay. There sí, is no. There is ATM near my workplace. Entonces ahí sería cambiar la afirmativa, ¿verdad? Exactly, ajá. Uh-huh. There are photocopy centers. Falta un teacher en ahí. En photocopies. There are banks. There are a bank. Ah, sin A. Ajá, porque es plural. Usamos A cuando solo es uno. Ah. There is a police station. There is a police station. Ok, y ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos afirmativo y la forma de decirlo en negativo. Ahora, ¿cómo convertimos esto en pregunta? Pasamos el verbo be al inicio, ¿sí? Pasamos el verbo be al inicio. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, en este caso, is there a restaurant? Exactly. Para preguntas, cambiamos ese some por any. ¿Eh? Are there any drugstores? Entonces, en afirmativas decimos some. En negativas decimos any. Y en preguntas también decimos any. ¿Ok? Vamos a ver. Solamente para some vamos a ocupar any. Exactamente. Okay. La siguiente. Are there three shopping malls? Okay. Is there a Catholic church? Is there a big park? Are there? Many beauty salons.
Yeah. Is there not ATM? No, is there. Is there. Is there? Porque pregunta. Like say near your workplace, ¿verdad? Porque le preguntaríamos a usted y usted preguntaría por my. Respondería con my. All right, next. Is there for a coffee center? Are there for a coffee center? Are there banks? Is there a police station? Is there a police station? Exactly. Okay, ahí lo tenemos, ¿sí? Estuvimos haciendo ahí cada una. Ya sabemos, afirmativo, negativo y luego pregunta, ¿verdad? Is there any questions so far? No questions? I have a question. No solo quisiera saber cuántas formas de hacer preguntas hay. O existe. Un montón. Sí. Como ahí depende del tiempo verbal, depende del auxiliar. En inglés, híjole. Cambia de acuerdo al tiempo y al verbo auxiliar y al sujeto. No, no tengo un número exacto, pero sí son bastantes. Okay, thank you. Okay. Bien, vamos entonces a divertirnos un ratito, ¿verdad? Mientras yo tomo la asistencia. Voy a ponerles un jueguito. Teacher. Hello, excuse me. Mire, fíjese que me escribió Gabriela Martínez, que también ahí puso en el chat que tenía problemas con el internet. Así que de antemano le menciono la situación de ella para que la tome en cuenta y pedirle también, porque le escribí también a usted, si yo me puedo quedar al final también de la clase, porque tengo dudas en la parte de progreso. Ok. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Gracias por informarme. Y claro que sí, después podemos ver su situación de la plataforma. Ya no me quedó el chance para contestarle, pero sí, sí, está bien, después de la clase lo vemos. Perfecto, dicha, gracias. Ok. Bien, entonces ahorita yo les voy a pasar aquí en el WhatsApp un link, ¿ok? Y mientras yo estoy tomando la asistencia, ustedes van y hacen ese jueguito. Para los que pueden accesar solo desde acá de Zoom, aquí se los puse en Zoom. ¿Llegaron al jueguito?
No le voy a enviar al WhatsApp. Ya, ya lo envié. Ok. Yes. Ya entré. Vaya, solo estén pendientes cuando escuchen su nombre de decir present. Ok, everybody, remember to turn your camera on and when I call your name, please say present. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Presente. Edenilson José Argueta Martínez. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Miss Ingrid. Ok, nos quedamos con Ingrid Naomi, ¿verdad? Jessy Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present, teacher. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present, teacher. Okay. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Okay. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok, Jacqueline, thank you. Vamos a repetir por ahí, se estaba conectando todavía. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present, teacher. Ok, there you are. Gracias. Muy bien, a ver, ¿cómo van con el juego? Teacher. Tell me. A mí se me perdió la señal cuando estaba pasando esta asistencia. Pero por aquí okay. Estoy. Ok, Amy, ahorita lo pongo acá. Amy Elizabeth Jacinto Vega, ¿ok? Sí, okay. Pues. Bien. Hey, very good. A ver, Adela, muy bien. ¿Me puedo meter otra vez, teacher? Claro que sí. Vuelva a poner el link y otra vez entra. Ajá. Gracias. Thank you. Okay. Eso, Jesse, very good. A ver, Milagro.
All right. Ajá. Por cuatro, ¿vea? Ok. Lo que pasa es que a veces como que no vimos bien bien en la foto, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero está bonito, teacher, está bien entretenido y a la vez uno aprende. Exacto, sí, sí. Y aquí vemos plural y singular. Plural and singular. There are, there isn't, there aren't, there is. ¿Verdad? Lo que sí hay y lo que no hay. Okay, Lisbeth. No sé si el que envió es Kevin. No, ¿verdad? Dice Vladi. Mario, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. I am. A ver, la palabra wardrobe, ¿la encontraron? ¿Supieron que era wardrobe? Wardrobe, ajá. Wardrobe. Teacher, a mí me salió, en una me equivoqué porque vi que decía shopping, que creo que shopping center decía, entonces dije, no, esa no es. Ah, sí, porque decía shopping and, va, center. Ajá, la pronunciación siempre es igual, lo único que cambia es el spelling o la escritura entre el americano y el inglés británico. En el británico se escribe center, así con la T-R-E. Y en el americano normal, ¿verdad? Center. Sí, al revés. Ah, ok, por eso dije yo, no, está mal, niños. Ah, ok, pero no, sí estaba correcta, esa era la correcta. Ok, well, so we are going to continue. Is there any question so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No questions. Good, Henry. No, teacher. No question. No questions, ok. Vicky, yo vi que lo había enviado, ya no lo logré ver. Bien, Clara, sí, muy bien. Fíjese Clara. De que no, decía compartir, no me parecía enviar. Ah, no, no, es que había que hacerle el screenshot ahí. Ah, pues ajá, por eso. Sí, en el screenshot. Sí, pero... No, no todos los entiendo, entonces saqué 8.14, soy honesta. Ok, 8 de 14, muy bien. Sí, muy bien. 8 de 14, cabal. O sea que ya tenemos uno más de la mitad, muy bien. Very good. Nada. Yeah, no, es bastante. Ajá, ahí vamos. Good. Okay, people, so let's continue with the class and you can go back to the game later, okay? You can try again later. But now I want to take you to how to describe the place where you live, okay? The place where you live. A ver, ¿qué partes tiene una casa? Bedroom, bedroom, uh-huh. Living room,
Kitchen. 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 Working clothes. Walking closet. Garden. The garden. The garden. Bathroom, bedroom. Exactly. Kitchen. Garage. Yes. Garage. Entonces vamos a hablar un poquito de my house, okay? We're going to talk just a little bit about our houses because our houses has different places in it. So we need to describe, to learn how to describe and how to ask about information about those places. What are, what things are in your places? What things are there in each room of your houses? So let's go and let's look at this. This is simple vocabulary, very basic vocabulary, but it's very necessary, okay? So this is my house. I live with my family. I like my house. My house is big. My house is small. A ver, si su casa es grande, usted me lo va a decir que su casa es big. My house is big. Si su casa es pequeña, usted me va a decir small. Aquí no hay medio medio, okay? O es grande o es pequeña, all right? Bien, vamos a ver. A ver, entonces, this is my house, okay? I live with my family and pets. I like my house. My house is big, or my house is small. A ver, Carla, please. Good evening, teacher. Ya vine. Okay, great, Nielsen. A ver, Carla, su turno. Así, este tiene apagado el micrófono, Carla. Ahora sí. A ver, dele, hoy sí. This is my house. I have my family and pets. I like my house. My house is big. Ok, este verbo es live y este verbo es like. Live, like. Okay. Aquí no vamos a decir I live. Aquí es I live. Este es I like. Okay, there you are. Thank you, Carla. A ver, Jesse, please, your turn. This is my house. I live with my family and pets. I like my house. My house is big. Okay. Milagro, please. This is my house. I live with my family and pets. I like my house. My house is small. Okay. Bien, esto así como está, así lo decimos a alguien que va llegando a mi casa de invitado, ¿verdad? Okay, this is my house. I live with my family and pets. I like my house. O esperamos que nos diga, your house is so pretty, okay? Pero si no le decimos de un solo, I like my house, para que el otro diga, hey, qué bonita tu casa, ¿verdad? Y luego, my house is, y ya usted dice, my house is small, porque usted no lo quiere llevar a ver allá dentro del desorden, ¿verdad? Small, solo aquí lo vamos a enseñar. No, son bromas. Ok, pero esta es una forma de presentar mi casa, o por ejemplo, en una foto de mi casa, ¿sí? En una foto de mi casa, this is my house, ¿verdad? Eso es lo que diríamos. Bien, pero ¿qué partes tiene una casa? Bueno, comencemos por decir que una casa es el edificio donde uno vive, ¿verdad? A house is the building where you live, okay? It's your accommodation, accommodation. Es el lugar donde usted duerme y come, ¿sí? Accommodation. Es un lugar físico. House. Home no es un lugar físico. Home es donde usted vive, sea una house como este tipo, sea un apartment,
Ajá, ¿qué otro tipo de casas pueden haber? Vamos a ver. Condominio. The camping house. Casa rodante. No sé cómo se dice. Mobile house. Mobile. Podemos vivir en un apartamento, en un edificio de apartamentos, in a cabin, en una cabaña, ¿sí? ¿Y alguien ha tenido cuando era chiquito una tree house? No, una casa de árbol, no. No, una doll house, todos las niñas. Los sueños. ¿Y las niñas tuvieron doll house? No. No, ¿verdad? Pero ahora nuestras niñas sí, ¿verdad? Ya les podemos comprar una doll house. Muy bien, pero nosotros podemos vivir en un lugar físico de diferentes características, ¿verdad? No solamente algo que se llama casa. Dentro de una casa o de un apartamento, los cuartos son básicos, ¿verdad? Hay cuartos que no deben faltar. De ahí hay cuartos al gusto del cliente, pero los que no deben faltar son los que vamos a ver. ¿Ok? So, in a house, there is a living room. ¿Ok? There is a living room. Sala de estar. There is a living room. La sala. There is a sala. There is a kitchen. There is a kitchen. There is a dining room. There is a dining room. Dining room. Okay. There comedor, is a dining room. Exactly. No Spanish. Okay. There is a bedroom. There is a bedroom. Pero normalmente, ¿cuántos cuartos hay? How many bedrooms are there in your house? Three. Okay. There are three bedrooms in my house. Okay. Bathroom. How many bathrooms are in your house? There is a bathroom. Again, there is a living room. There is a living room, everybody. There is a living room. There are three bedrooms in my house. Exactly. Very good. Es plural. Yes. There is a bathroom. Okay, yeah. Now, acordémonos que en una casa tenemos the first floor y tenemos second floor si es de dos pisos, ¿verdad? Entonces, tenemos gradas. Las gradas se dicen stairs. Stairs, ¿ok? Stairs. ¿Cómo se dice? Stairs. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, where are the bedrooms? Imaginemos que está en el segundo piso, entonces yo voy a poner, the bedrooms are upstairs, okay? The bedrooms are upstairs. Están arriba. Arriba quiere decir upstairs, subiendo las gradas. Okay? The bedrooms are upstairs. Where is the bathroom? Where is the bathroom? The bathroom
is downstairs. Está bajando las gradas o abajo, ¿sí? En el primer piso sería downstairs, upstairs sería en el segundo piso si solo tiene dos pisos, ¿verdad? Okay. The bedrooms are upstairs, the bathroom is downstairs. Okay. Stairs son las gradas. Okay. Stairs. Si es en el segundo piso, upstairs. Si está abajo en el primer piso, downstairs. ¿Ok? Mucha interferencia. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Entonces, stairs son las gradas. The bedrooms are upstairs, quiere decir que están arriba, ¿sí? The bathroom is downstairs, quiere decir que están abajo, ¿sí? Subiendo las gradas, bajando las gradas, ¿ok? Vamos a ver. Ahora ustedes me van a decir where is each part of the house. Yo voy a decir where is the, y voy a decir la parte de la casa, y ustedes van a entrar con el lapicito a señalar, ¿ok? Ok, aquí lo tenemos. Where is the living room? Where is the living room? Is it upstairs or is it downstairs? Is it upstairs or is it downstairs? Upstairs. Upstairs. All right. Upstairs. Where is the bathroom? Espérame, voy a limpiar lo de la sala. Va. Ahora, where is the bathroom? Okay. Is it upstairs or is it downstairs? Downstairs. Downstairs. Okay, it is downstairs. Very good. Vamos a ver. ¿Alguien oyó bedroom? Y dije bathroom. Hagamos esa diferencia. Bedroom, bathroom. A ver todos. Bedroom sería eso. Bedroom. Bathroom. Exactly. Bedroom. Bathroom. Ahora digámoslo tres veces seguidas. Bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, bedroom, bathroom. ¿Vamos todos? Bedroom, bathroom, bedroom, bathroom, bedroom, bathroom. Pedro y Pablo, no. Traba lengua. Yes. Puso sí, pero así van a diferenciar cuando alguien lo diga, ¿ok? Cuando alguien lo diga, ustedes van a diferenciar. Mire, bedroom, bathroom. Bedroom. Uh-huh. Bedroom es cuarto, bedroom, el cuarto bathroom, de dormitorio. Bedroom. ¿Y bathroom? El baño, acá abajo. Ok. Bathroom. Bedroom. Ok. Uh-huh. Y este todavía suena así, bathroom, ¿ok? Bathroom. Eso es en una casa un bathroom, pero en su trabajo no es un bathroom. En un lugar público no es un bathroom, normalmente es un restroom, ¿ok? Mm-hmm. En un lugar público no sería bathroom, sería restroom. 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 Restroom, ¿verdad? Eso es un lugar público. Bathroom es porque ahí nos lavamos, el lavatorio, ¿verdad? Donde nos vamos a bañar y todo, ¿verdad? Ponernos bien lindos. Bien, vamos a ver la siguiente. Where is the kitchen? Where is the kitchen? Mm-hmm. It is. Uh-huh. Yes, there is the kitchen. Is it downstairs or is it upstairs?
Downstairs. Exactly. También podemos decir first floor, ¿verdad? On the first floor, on the second floor. Se puede decir perfectamente. Pero como hablamos de subir y bajar gradas, upstairs, downstairs, es lo más común. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora. Esto que está acá, ¿cómo se llamará? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Armario. ¿Esta parte de acá? Usos múltiples. Garage. Cuarto de suministros. Like a storage de lavandería. Más bien es un laundry room. Exactly. Exactly. Laundry room. Laundry. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Washing. The laundry room, yes, is where you wash your clothes. Exactly. Laundry room. A ver, esta parte que está acá normalmente es un attic, ¿verdad? Que sería un lugar donde se guardan cosas dependiendo del estilo de su casa. Nosotros en El Salvador tenemos ático. Is there an attic in your house? No. Yes. Oh. Wendy, do you have an attic? Sí. Okay. The attic is like a third floor, or it's a really attic? No, es un cuarto. Es un cuarto que está arriba. Ajá. Oh, okay. Bien, en este caso estamos hablando de la parte de en donde el techo se une y hace un espacio hueco. Por eso se le llama el attic. Y ese es lo que normalmente se usa como bodega. Tenemos el basement, que normalmente sería esto que está acá, estaría en el basement, ¿verdad? En el sótano, basement. Entonces tenemos basement, attic. A veces, ya sea el basement o el attic, lo remodelamos o lo remodelan. Y podemos decir, por ejemplo, esto que está en el ático está remodelado y podríamos decir que esto es un studio. ¿Ok? Studio. Studio. También podríamos decir que es una home office. ¿Ok? Penthouse. Nope. Un penthouse es algo de lujo y es un apartamento que está arriba de los hoteles o de los edificios de apartamentos más lujosos, y el penthouse es el más caro que existe. Ok, es el más lindo, el más lujoso, un penthouse. Teacher. Sótano, ¿cómo sería? Basement. Basement. Ahora, ¿cómo sería la entrada? En la entrada tenemos front door, ¿ok? La entrada también se llama main door o se llama main entrance, ¿ok? Main entrance. En la main entrance tenemos algo que se llama hall, ¿okay? Hall. El hall es como un pasillo en donde uno espera, ¿verdad? Que le den pasada a la sala, a lo que sea que va a pasar. Entonces es como la recepción de su casa, ¿verdad? Normalmente abrimos la puerta y queda un pequeño espacio. Ese es un hall. También un hall es el pasillo que conecta diferentes otros cuartos. Por ejemplo, en su trabajo, usted sale al hall. Usted sale al pasillo para ir a las oficinas. ¿Okay? Entonces, hall es un pasillo. Bien, entonces, acá en donde tenemos the main entrance. Where is the main entrance? Mm-hmm.
¿A dónde está la puerta? Exactly. Vamos, vamos, marcando. Exactly. What do you usually put in the main entrance? ¿Puede repetirlo nuevamente, por favor? Aquí está. Ahí está escrito. What is there in the main entrance? What do you usually put over there? A key hanger, a mirror, a carpet. ¿Qué más ponemos ahí en la entradita? A key hanger, a mirror, a carpet. Flower. Flowers. Mostly, right? Mostly that. La alfombra. The carpet. Lo que dice bienvenidos a casa. Yeah, welcome home. Home sweet home, right? Home sweet home. Okay. So, yes, this is the house, right? So now, allow me just to think about the things. Ah, where is the garden? Where is the garden? Yes. That's the garden. Exactly. There you are. Okay, people, I will stop sharing and allow me just to get to these other slides for you. Ok, vamos a escribir unas preguntas y vamos a hacer unas respuestas, ¿ok? Questions and answers. Here we are. The first one. Where is your husband? Where is your husband? My husband is in the living room. A ver, veamos, acá tenemos a quién. A ver, ¿quién sería ella? My wife. Okay. My wife and my son. Entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? Where? Where is... No. Son dos. Plural. Where are? Where are my wife and my son? Y para responder, podríamos decir they, ¿verdad? They are in the kitchen. Okay. In the kitchen. Good. In the kitchen. What about this old woman? Grandma. Okay. Where is grandma? She is in the living room. No, look at where she is. Dining room. Dining room.
Now, what about you? A bear. Entonces preguntamos, where are you? Where are you? I am in the bedroom. Exactly. In the bedroom. In the bedroom. Exactly, exactly. Bien. Entonces ahorita pensemos en dónde está cada miembro de nuestra familia en la casa. Okay, let's think about that y vamos a empezar a hacer esas preguntas, ¿sí? Remember, how many people are there in your houses? Now you think, where is my husband? Where is my wife? You ready? Yeah. Hola compañeros, ¿cómo están? Hello. Perdonen que yo, hola teacher, que llegando voy ahorita a la casa, salí del trabajo. Ok. Entonces por eso he estado aquí, pero ya me voy a conectar a la computadora para poder estar mejor. Deme unos 5 minutitos y ya me conecto. Go ahead. Gracias. Ok, vamos a hacer este pequeño ejercicio así. Vamos a preguntar, how many people are there in your house right now? Okay, house right now. And then, where is, y usted le pregunta de los que ellos le hayan dicho, ¿sí? Y where are you now? ¿Ok? Bien, estas tres preguntas vamos a hacer ahorita. Vamos entonces al breakout room y hacemos las tres preguntitas. ¿Entendido? ¿Qué vamos a hacer? Repeat, teacher. Ajá. Ahí en el chat de WhatsApp. Exactly. Ajá. ¿Me ayuda, por favor? Where is what? Ajá. Dependiendo lo que usted ha respondido, que quiénes están ahí en su casa, así le vamos a hacer las preguntas. ¿Sí? Ah, ok. Vaya, Misael, vamos a hacer esas tres preguntas. Ahí están en el chat de WhatsApp y aquí en el chat de Zoom. All right. Eso le va a preguntar usted a su compañero. How many people are in the house right now? What is... La segunda, ¿cómo sería? Dependiendo de lo que le digan, de que quienes están ahí en su casa, usted le va a preguntar, where is your husband, where is your son, where is, etc. Okay. Pero, teacher, la respuesta va a ser según los miembros que estén, digamos, esta mamá, hijos, tíos, primos. Exacto. La respuesta.
Exactly. Thank you. Y la última es, where are you now? Ok. Y usted le va a decir en dónde está usted ubicado. Ok, people. Many people are in your house right now? Many people are there in your house right now? You? In my house. Tiene que ser my house, ¿verdad? Como yo le estoy preguntando, es you. How many people are there in your house right now? Ajá. Entonces yo le debo responder en mi casa. My house. No sería there are. Espérenme que lo estoy escribiendo para que no se me olvide. Tengo que mencionar quiénes, vea. Ahorita solo la cantidad. Ah, there are 80. 80 people. 80 people. Where is? 80, 80 es 80. No, 8. 8. 8. Por Dios, estoy en la plaza. 8 es, y lo había escrito bien. Ahí en la plaza anda usted con toda la familia. Ay, Santo Cristo. No, pero sí lo había escrito bien, 8. Yo porque lo mencioné diferente. Ok. ¿Qué te sientes? What is? Where is? Where is, is sister, mother, primo, no sé cómo se dice. No, sobrino. Cousin. Cousin. Los sobrinos. Gracias, teacher. Cousin. Dios. No, solo son my mother, sister, mi hija y mis sobrinitas. Downstairs, mother, my mother, downstairs. Where are you now? Me acuerdo que dijo que significaba. ¿Dónde está usted? Ah, ¿dónde estoy yo? In the kitchen. ¿Dónde está? Vale. Ahora pregúnteme usted. ¿Dónde está? How many people are there is in your house right now? There is one people. Where is? Foster father. Okay. Where are you now? In my bedroom.
Le pregunto yo otra vez. How many people are there in your are? Hola, Lucio. Pago ya, ya estoy acá. No, ya en casa. No. Sí. Bye. ¿Quién inicia? ¿Inicia usted, Adela? No, es usted. Veamos. Bueno, él. Espéreme, espéreme, quiero ver cómo era la cosa. Decía, espéreme. ¿Cómo era la pregunta? Ah, no, si no, no la he puesto aquí. Acá en el chat vi que la pregunta era how many people are there in your house right now. Ajá, de que dijo de que cuántas personas habíamos en casa. Correcto. Ay, se perdió For la. Example, in my house are four people. My daughter, my son, my wife and me. And in this moment, I have a guest. He is the best friend of my daughter. My house is small. In my house, And my house is in Mexicano City. Ahora déjame usted, Adela. Sí, espérame. Ay. Sí, espérame, espérame. Ando perdida aquí, yo. Dele, dele, no hay problema. En el chat de WhatsApp está la pregunta. Sí, ahí está. Eso es lo que andaba buscando. Dice. La ventanilla registrada. Dice. Ay. For money. Adelante. Esa es, ¿verdad? For money. Ajá, how many? How many people? ¿Qué? People. How many people are there in your house right now? Right now, where is? Ahí es de. Hombre, ahorita tienen que contestar esa pregunta usted, Adele. Ajá. ¿De cuánta gente hay ahorita en su casa? Wow. Juan y yo tú. Okay. Where is your house? O sea, ¿dónde está su casa? Ilopango. My house in Ilopango. Okay. It is in Ilopango. Yes. You live alone or who with? Yes, no. Excuse me? Yes, no. Alone es si vive sola o si vive con alguien más. Ah. Esposo. With your husband. Yes, husband. 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 Okay. Where is your husband right now? ¿Dónde está su esposo ahorita en la casa? Viendo TV. Okay. Where are you in your house right now? No sé qué me dijo. ¿Que dónde está usted en este momento? En su casa. Um,
Estoy en... Where are you now? I am in the bedroom también. Too. I am in my bedroom. In my bedroom. Había desactivado el micrófono, no me había fijado. Sí, así me di cuenta. Y estaba haciendo las preguntas y yo solita. Me Ay, estaba no le preguntando creo. Usted y yo sola. What is your daughter? What is your father? What is your sister? Yo no tengo ni hermanas, ni padre, ni... ¿Hija? Ni hermanos. Ah. Hija, sí, pero ya no ven acá conmigo, no están acá en este momento. Y como la pregunta es now, ahora, solo está my son, my husband, in the living room. Ah, ok. La otra pregunta es, how many people are there in your house right now? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A dónde está eso? En las preguntas que estén, en las tres preguntas. Las primeras. Las primeras. Ajá. Okay. How many people are in somos tres en total. ¿Cómo se son, cómo digo eso? Somos tres. They are three people. Ajá. El mío sería somos tres. They are. Ajá. They. Mira el chat, la Liga escribió algo ahí. They are. Revisa a ver. They are three of us. They are three person, no sé. No, there are three of us. There are three of us. There are three. There are three of us. Of us. Okay. Mm-hmm. They are three. No es they, es there. THEY. They are. No, ahí se lo escribí. Ahí se lo escribí en el chat. Okay, voy. Voy. They are. Okay. Sí. Daniel no contesta, teacher. La voy a pasar a otra sala para que practique. Bye.
Grandparent, grandson. Step parents. Grandfather. La primera es sobrino, donde están los patitos. Las patitas son sobrinas. Yo pensé que era nieto. Granddaughter. Hermana mayor, quizá. Hermana grande. Pensaría que. Pero vamos a ver. Grandparents. Cousin. Similar. Good father. Nieta. Es nieta. La tercera es nieta. Granddaughter. Grandparent. Grandson. Ay, señor, ¿cómo se? What is your daughter? What is your daughter? Thank you. What is your daughter? My daughter. No. No. Oh, no entendí. ¿Que si tiene hijos? No, no daughter, dice la señora. I have no daughter, dice. I have no daughter. I have no daughter. Okay. Where is your father? Where is your father? My father there is in the bedroom. He's in the bedroom, dice la señora. Teacher, he is in the bedroom. Okay. Is in the bedroom. Where is your sister? My sister, there is in the bedroom. In the bedroom, okay. In the bedroom. She is in the bedroom. Oh, in the bedroom. She is in the bedroom. Where are you, teacher? I am in the, ¿cómo dijimos, sala? Dining room. Dining room. Dining room. Where are you? Where are you? Where are you? Okay. I am in dining room. Okay. No, creo dining que no. Nos estamos equivocando. Dining room es comedor. Sala, no es dining room. Es comedor. Sí, dining room es comedor. Sala.
aquí no sale, va. ¿Cuál sale aquí? Father, mother, me, brother, baby, and mother. Ah, I am in the living room, dice la teacher. I am in the living room. Living room. I am in the living room. Hello, hello. Okay, welcome. I'm sorry. Welcome back. Now we are going to just show to our classmates our activity, what we did, okay, lo que hicieron ahí en el classroom, perdón, en la sala de práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar ahorita a Vicky, cómo le preguntó a Jacqueline y cómo contestó Jacqueline. Vamos a ver. Vicky and Jacqueline. Okay, fueron bien directos, pero fueron, how many people are it? How many people are were in your house right now? Jacqueline? Jacqueline, ¿contesto yo o contesta Jacqueline? No, Jacqueline, ajá. Ah, ok. Permítanme. Le dije, there are 6 people. Uh-huh. Luego pregunté, where okay, wait. Ahí tuvimos duda. There are 6 people. Ajá. Who? Your husband. A ver, Jacqueline. Ah, ¿quiénes son los que están? Uh-huh. Ah, bueno, nosotros dimos. Es que nosotros lo separamos por eso, pero bueno, le dije yo a ella que, vamos a ver, is a grandmother, creo que se dice abuela. Brother, mother, mom. Y estaba viendo de tío, no me acuerdo cómo fue que me dijo ella. Uncle. Two uncles. Ajá, correcto. Okay. Sí, uh-huh. Y en persona. Okay. A ver, Vicky, ahora pregúntele dónde está alguno de ellos. Vamos. Where are you now? Ah, okay. Miss Jacqueline? He is in the room. No, le pregunto que dónde está usted. Where are you now? Ah. I am in English class.
Okay, pero ¿en qué lugar de su casa? What place in your house? Ah, okay, perdón. I am in the living room. Okay, great. Thank you. Thank you very much, girls. Bien, escuchemos entonces ahorita a Stephanie and Vicky. No, no era Vicky. A ver, Stephanie. Perdón, perdón, perdón. Stephanie y Laura, perdón. Stephanie, how many people are there in your house right now? House, there are four people, my father, my mother, my sister, and my sobrine. Where is your sister? My sister, she is asleep in the bedroom. What is your father? And my father is in the bedroom. Where are you now? Where are you now? I am in the living room. Okay, very good. Very good job, girls. Very good job. Ok, people, vamos a ver, voluntarios, para hacer la última presentación, a ver. Yo, teacher. Ok, go ahead, Lucio. Lucio trabajó con, a ver, Adela. Con Adela, yes. Go ahead. Ok, Adela, how many people are in your house right now? I am in the no, espérame, está perdida. I am in the living room. No sé si entendí bien. I am in the living room. ¿Cuántas personas hay en su casa? Acuérdense que hicimos eso. My family the two, solo dos. Okay. Ah, there are wow. Two of us. There are two wow. Of us. Adela. Who are they? Hi, teacher. ¿Qué me cuesta? Indeed. You and your and your husband or no? ¿Con quién está? Who are you with? se me olvidó cómo se dice con el esposo. Husband. Husband. Sí. Me encuentro con el esposo. Okay, say that in English. Adela, in English. My husband. My husband. Pregúntale, Lucio, where is her husband? Where is your husband in your house right now? I am in the my husband is in Ajá, ¿en dónde está? In the dining room.
In the dining room, okay? My husband, a ver, dígalo completo ahora, Adela. My husband is in the dining room. My husband in the dining room. All right. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Now, we are going to go to the next part because in our manuals, we have an exercise. Remember we read there is and there are. Okay, so let's go to our manuals and let's complete these sentences. This is on page 42. Okay, on page 42. We have to complete the exercises with there is or there are. And a quantifier. Vamos a ponerle el cuantificador. ¿Cuáles cuantificadores son? A y an para un y una, ¿verdad? Singular. Y cuando no hay de eso, cuando es negativo, entonces no, sin la T, ¿verdad? Para el plural, a lot of, some, and no. Ajá, en negativo sería there are no o there aren't any, ¿verdad? Okay, vamos a ver. Number one. There is a marketing presentation across the street in the morning. Exactly. There is. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay. There is a. Why? Because it's only one. Okay. Number two. There are. There are some. There are some business. Exactly. There are some business workshops down the street. There are some business workshops down the street. Okay. Number three. There are not. There are no. No le agregamos la T, ¿verdad? There are no significa no hay. There are no. ¿Y con T? No, aquí no lleva T. En esta, así es una expresión, there are no recruitment centers. Cuando lleva una T es que decimos there aren't any. ¿Ok? There aren't any. Sería como responder. ¿Cómo? Pero ambas se pueden responder de ambas. No comprendo. There are not. There are no. There are no, sin la T. There are no recruitment centers. Okay. There are no recruitment centers around my building. Quizá la pregunta es, there are no, ¿en qué momento vamos a poner no y not? No va a poner there not. There aren't any sería, ¿verdad? Ah, es okay. Otra frase muy diferente, exacto. There aren't any. Pero ¿se esta puede frase. Poner there aren't any? Sí. Ok. There aren't any, que no hay ningún. Exactamente. Ajá. Y no there, hay ninguno. There are no, está refiriéndose a. Exacto, sure. Que solo no hay. Que me pregunta. A ver si la logro formular, pero hasta donde yo lo que yo quería saber es que en este caso ya no se pone porque no estoy respondiendo una pregunta, sino que estoy diciendo que como comentando nada más. Sí, esto es una afirmación, ajá. Esto es una afirmación de que no hay. Pero en esta expresión, recordemos que no lo vamos a agregar letra T. Aquí no va el not.
Así, there are no recruitment centers around my building. Okay. Okay. No, no mezclemos las cosas. Las respuestas es allá, en otra cosa. Eso no, eso es otra cosa. Aquí es una afirmación normal. Ajá, esto es una afirmación. No es porque ahí no se le pone el not porque no están preguntando o no le están preguntando algo así. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Esta es una afirmación en donde usted le dice que no hay. There are no recruitment centers, ¿verdad? Ok. Ok. Vaya, number four. There is no. A store. There is no. There is a store is on the corner. There is no. Or Roosevelt Street and Second Avenue. There is no store on the corner of Roosevelt Street or in Second Avenue. Okay. Vamos. Number okay. five. There are. There are. There are. There are bands. Bands. There are behind the. A lot of. Podríamos decir a lot of también. Y queda muy bien. Bastantes, ¿verdad? There are a lot of banks behind the factory I work. Number six. Aquí dice one for a six. There is Avanza building around. Correct, Wendy. Yes, there is an Avanza building around the corner. Ok. ¿Estamos bien ahí? Dicho, okay. Yo tengo una pregunta. Pero es con el tema anterior. Cuando preguntamos qué está haciendo mi hermana, por ejemplo, las preguntas puede ser... No, cuando yo le pregunto qué está haciendo la hermana de alguien, sería la pregunta, where is your sister now? Ese es, ¿dónde está su hermana? Y le van a dar la ubicación física. Entonces la pregunta sería, where is? No. No, es una pregunta muy diferente. La van a aprender en el próximo módulo, pero se la voy a decir acá. Okay. Ese es un tiempo verbal muy diferente. ¿Qué está haciendo en este momento? Se dice, what is she doing now? Ajá. Es que sí, en unas prácticas escuché que decía, where is your sister? Where is your no comprendía eso todavía. ¿En okay. cuál práctica? Perdón, ¿acá? Sí, uno de los compañeros. Where is your sister right now? ¿En dónde está tu hermana? Ajá, esa es la correcta. Ajá, exacto, así sería. Y le van a decir el lugar físico. La pregunta que usted me está diciendo es, what is your sister doing right now? Ahí es, ¿qué está haciendo? ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Esta es la pregunta que usted creyó que decían, pero no es esa. ¿Ok? La pregunta es la que yo escribí, where is, y luego your sister, ¿verdad? Your daughter. Por eso les puse los ejemplos allá en el chat, para que así las hicieran, ¿ok? Ok, people, bien, vamos a ver, porque vamos a subir un poquitito por acá. Y pensemos un momentito, ¿sí? Para dar las direcciones. Bien, para preguntar, where is your workplace or where is it located, tendríamos que preguntar algo más específico para que me digan la dirección, ¿verdad?
Entonces, para la dirección, obviamente yo voy a preguntar, what is the address? ¿Ok? What is, sí, what is, podríamos decirle your workplace address, pero what is the address? ¿Ok? Double D, double S. What is the address? What is the address? En algunos casos van a encontrar que se dice what is the street address? The street address. Puede ser también que pregunten solo where is it? Y puede dar la dirección. Pero esta es la pregunta. What is the address? Entonces yo le pregunto, where do you work? What is the address? Where do you work? What is the address? ¿Ok? Y vamos a ver cómo la información de un empleado, ¿ok? The employee's information. Información del empleado. Employee's information. What is his name? Mauricio Quintanilla. Ok. What is his phone number? 7203-9164. Where does he work? Around technology company. Arrows Technology Company. Okay. What is the address? Okay. And what does he do? What does he do in the company? He's a software designer. Okay. And what department does he work in? He works in production department. He works in the production department. What is his ID number? Very good. Ya ven que ya pueden leer toda esta información. ¿Cómo se sienten? A ver. Yes, we did it. We did it. Okay. Ahora hacer su propia información. A ver, todos. Ahora su propia employees information. Employees information. Y ustedes ponen sus datos. Vamos. A ver, ahí pongan name, su nombre. Okay. Your phone number, the workplace name, the address. Okay. Workplace es el nombre de la compañía. Yes. Sí. Okay. Office, main phone sería como el teléfono asignado de. Exactly, the contact phone number. Pero sería el de la compañía, ¿verdad? Exactly. Thank you.
Okay, are you done yet? ¿Ya lo hicieron? Easy, right? Yes. Okay, so, a ver, tomémosle una foto a lo que hicieron ahí y mandémosla. Yo lo hice en mi cuaderno, Miss. Por eso, take a picture. Ah, okay. Yo lo hice en el chat de acá, teacher. De... Ah, okay, perfect. Oh, mándelo, okay. Mándelo. Ya lo mandé al chat de acá, de esta plataforma, ¿cómo es que se llama? De Zoom. No lo veo. Déjeme ver. Dele enviar. Arriba de donde usted escribió. No lo veo. Ahorita lo acabo de volver a poner. Ok. Oh, okay, there you are. Yay, very good, Lucio. Great job. Vamos a ver los que enviaron acá en el chat. ¿Sí se mira aquí el de Jesse? Very good. Great. Okay, aquí sería 21st Street y puede ser West Street. Los puntos cardinales para el poniente, oriente y todo eso serían siempre los mismos como North, West, East, South. Okay. En este caso sería el West. West. 21 West. Ajá, pero la street, ¿verdad? Street. Ah. 21 Street. ¿Y poniente? Ok, déjeme salirme de aquí para poder hacerlo porque no me deja tocar ahí. Sorry, ya me agarró mucho mi tosecita. Vale, ahorita me pongo acá en la whiteboard para que sí se vea. Ok, recordemos su dirección. What is your address? I mean, the workplace address, Vicky? 21st West Street. Exactly. West Street. Number 232. No, 223. Okay. San Salvador. Okay. Gracias. There you are.
West. Remember, we have west, we have east, sería el oriente, north, and south. Okay? Norte, sur, este, oeste. Oriente, poniente. Thank you. Okay? No lo borre, no lo borre. Okay, ya, ya, ahí voy. Are we okay, people? A ver, veamos, a ver quién ha mandado otro. Perdón. Thank you. Sería Naomi. Vamos a ver el de Naomi, lo vamos a poner así. Aquí vamos a poner el de Naomi. Ahí está. Uh-huh. Yes, there you go. Venezuela Boulevard. Remember the letter B. There you are. Great. Is there any question so far about the address and all your employees' information? No. No questions. Okay. Now, okay, para que nos vayamos divertidos, sí, les voy a dar un link. Okay. Se me extravió. Okay, hoy sí. Aquí está. Va, ahí está en el WhatsApp. Y acá lo voy a poner en el chat. Y vamos a empezar a pasar lista mientras ustedes lo están llenando, ¿sí? ¿Nos lo va a vender también aquí en Zoom, teacher? Sí, sí. Venderle, oí yo. Es aventar, que dijo, ¿ah? ¿Eh? ¿No lo va a vender? Yo, wow. No, no, no. Sí. There it is. Pero se lo regalo, oye. It's true. Just joking. Okay, people. Now, prepárense ahí para que yo pueda tomar la asistencia. Ajá. Vamos a... a ver. Mientras ustedes están llenando ahí, voy a pasar asistencia. So please, everybody, remember the requirements. The requirement is that you have to turn your camera on. And when I call your name, you say present. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Ah, she's having trouble. Clara Etelvina Pineda Centeno.
Daniel Alexander Machado Rivas. Edenilson José Argueta Martínez. Present, teacher. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Jessie Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Luis Albino Arias López. Present, teacher. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Óscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Estefanía. Ya abandonó a ella. Sí, ¿verdad? Estefanía sí, no. Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present, teacher. Vicky Esmeralda López de Escobar. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok. A ver, ¿cómo les fue ahí? ¿Se divirtieron? Teacher, a mí no me mencionó. Ingrid, ok, let me see. Ingrid Naomi Ramírez Almendares, ok. Present. There you are. There you are, Laura. Great. Gracias. Ok. ¿Cómo les fue ahí? No, está terminado. Fácil, ¿verdad? Pero aún está fácil, terminado, ¿verdad? Terminado. Aún estamos a medias. Ajá. Ah, ya casi, ya casi. Ok. Está fácil, ¿verdad? Sí. La niña Wendy ya está acostada. No se vale, ¿sí? Vaya, niña Wendy. Es que pasó todo el día parada. Vaya. Ay, qué dolor. Ay,
Dice, yo ya lo terminé, pero no me aparece donde tengo las buenas y las malas. Arriba le aparece. Arriba, don Lucio. A ver. Sí, porque al final solo me sale... No, están al inicio, donde empieza el primer ejercicio. Ah, ya vi, tienes razón. Gracias, gracias. Ok, ok. Yo tuve 7. En las negativas no me equivoqué. ¿En cuáles se equivocó? En las positivas. Pero bueno, es porque le escribí mal el there, no se me olvidó la H. Ah, ok. Pero en algunas sí me equivoqué. Ok. En las ya no lo hice. Ah. Uh-huh. En la forma negativa sí no me equivoqué en ninguna. Ok. Es por el spelling, ajá. Ok. Pero ahí lo puede volver a hacer para sacarse el 100. El 10, porque ahí sí. Califica en 10, base 10. Uh-huh. Sí, lo voy a volver a hacer. Bien, si alguien tiene alguna consulta. No. No, ok, entonces me quedo con don Lucio, ustedes terminan, luego lo envían ahí para ver que lo hayan hecho, ok, y me quedo con don Lucio ahorita para revisarle su trabajo que él necesita sacar su duda. Okay. Okay, people. Have a very good night. See you tomorrow. Deportan bien, hagan las tareas. Yes, please. Do and submit your homework. Rest. Ciao. Bye bye. Okay, bye. Puta, no se abre. Vaya. Ya con sueño, teacher. Un poco cansada, sí. Just a little tired. ¿Y cuántos grupos tiene de eso, teacher? Fíjese que ahorita solo el de la mañana y el de la tarde. Y ahorita, ¿verdad? Uh-huh. El de ahorita nada más. Ah, bueno, sería uno en la mañana y uno y este. Sí, ahorita que estamos en diciembre, exacto. Uh-huh. Ah, okay. Normalmente sí, todo el día. Uh-huh. Ok. Sí. Ok, then. Vamos a ver, en su caso, a ver, tenemos por acá ellos que no se nos han desconectado. Pero... Vaya, don Lucio, mire, tiene que hacer todas las tareas de la unidad 4. No me aparece realizada ninguna. Sí, de la unidad 4 no he hecho ninguna, de las otras unidades sí están todas. Sí, esas sí están. Uh-huh. Está la 1, la 2, la 3, pero no me ha hecho tampoco el examen final, ¿verdad? Entonces, sí, necesita realizar todas las tareas de la unidad 4 para que ya le aparezca calificación ahí. ¿Y cuál era su duda? En la unidad 4, a mí solo me aparece el examen, no me aparece nada más. Déjeme revisar. ¿Cómo no? Ahí aparecen todas. Después de cada clase hay una tarea. Usted se mete aquí en la unidad 4. Aquí está la clase, aquí está la tarea, ¿verdad? Sí, me aparecen 5 preguntas, ya vi. Uh-huh. Tiene razón. Uh-huh. Pero fíjese que yo me metí el día lunes y solo me salía el examen final. Ah, bueno, entonces ese es el inconveniente. Exacto, tiene que hacer estas. ¿Verdad? Ah, vaya, estas pues la voy a hacer hoy. La 16, la 17, 18, 19 y 20. Ok, entonces ya luego, y el examen. Exacto. Subiría. Ah. Le da siguiente y ya le aparece el examen. Acá, la primera parte, la segunda, y acuérdese que son 4 partes, no le va a quedar ninguna. ¿Verdad? Correcto. Uh-huh. Vaya, y ahí no sé. Usted completa. Ah, pues sí, disculpe, pensé que... No hay problema. Bueno, si solo 50%, dije, pero qué raro, dije, es la mitad del curso, y si ya mañana lo terminamos, decía que
¿dónde está todo ese otro 50? Ah, tiene razón. Es solo eso. Lo que pasa es que tiene mayor ponderación el examen final y el intermedio. Por eso es que siente que le falta un montón, porque el examen final le va a hacer subir. Y el color en el histograma de los exámenes del intermedio y del final son grises, así que no se vaya a asustar que pareciera como que no está lleno. ¿Cómo no? Sí está lleno, pero es gris. Oye. Ah, vaya, perfecto. Ah, pues solo eso sería, teacher. Muchas vaya, gracias. Vaya, cualquier cosa a la orden, don Lucio. Pase buena noche. Bueno, have a very good night. Gracias, buenas noches. All right, bye. See you tomorrow.